Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a gusespada.com, el programa dedicado a la dirección de coros vocacionales. Aquí vas a encontrar todas las herramientas y materiales necesarios para trabajar con cualquier tipo de coro, de niños, jóvenes, coros de adultos, adultos mayores. Hablamos de técnica vocal, de lectura musical, de cómo hacer ensayos eficientes, de técnica gestual y de todo lo que implica la gestión del día a día de un coro vocacional. Este es el primer programa del año 2020 y vamos a hablar de la técnica gestual porque esta semana comienza el segundo curso de técnica de dirección coral. Pero antes de continuar, gusespada.com, cursos online de dirección coral, 15 cursos disponibles, 68 clases en video con la clase de este viernes, 491 arreglos en PDF, cada vez más cerquita de los 500 arreglos corales. Cada mes agregamos un curso, una clase por semana y cada semana subimos 4 arreglos corales a la biblioteca. Un montón de material para estudiar y para trabajar con nuestros coros. Y bueno, si te interesa unirte a esta comunidad que ya ha superado los 85 suscriptores de diferentes países, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Polonia y España, solo tenés que ir a gusespada.com/suscribirme. Hace poquitos días me escribió Roger, un suscriptor de España que aún no hace un mes que está suscrito y tenía algunas dudas. Leo su correo. Buenas Gustavo, he estado viendo el material que tienes y me interesa. Lo que pasa es que antes buscaba material acerca de cómo hacer arreglos corales. Como tenías ese curso introductorio que se llama Mi primer arreglo coral, creo, pensé que tendrías algunos niveles más. No sé si es que soy yo que no veo este tipo de material didáctico en tu web, o es que solo tienes este curso de 4 videos. También me interesan los de técnica de dirección y los de análisis de obras. Claro, pero quería empezar por aprender a hacer mis propios arreglos de unos temas pop que me gustaría aprender a arreglar de esta forma, usando el Sibelius. ¿Me podrías decir si soy yo que no me oriento bien en tu web y no veo el material? Porque me extraña que tengas este curso introductorio y no haya más niveles de arreglos para coros. Gracias. Bueno, hasta aquí lo que me escribió Roger. Por supuesto le respondí que tenías razón. El curso Mi primer arreglo coral es el único curso de arreglos que tengo. Es el primer curso que hice en el año 2017 y que subí a gusespada.com. Y era un curso gratuito. Y es un curso de nivel introductorio, es de iniciación a la realización de arreglos corales. Y le expliqué por qué no hay más cursos de arreglos. Simplemente no hay más, simplemente porque hace un año que comencé a subir los cursos del blog, exactamente un año, en febrero del año pasado, y todos los cursos están en el primer nivel. El curso de técnica de dirección, el de técnica de ensayo, el curso de armonía, el curso de técnica vocal, etcétera, etcétera. Y esto es así porque subo un curso una vez al mes y no es que no quiera subir con más frecuencia los cursos, sino que simplemente no me da la vida con mis trabajos en la Universidad de Villa María y con mi coro, más el blog, apenas tengo tiempo para poder cumplir decentemente con todas mis tareas. Entonces, el tiempo solamente me alcanza para poder gestionar el blog, subir un curso por mes, que además no todos los cursos los he hecho yo. Y entonces, bueno, en 2019 la mayoría de los cursos están en el primer nivel y ahora a partir de 2020 subimos el segundo nivel de muchos cursos. Y entonces le expliqué que yo tomaba su inquietud porque además le doy prioridad a los pedidos de los suscriptores y entonces paso este pedido a la planificación de cursos en el blog. En algún momento saldrá un nuevo curso de arreglos, espero que sea este año. En realidad tengo pensado muy prontito subir un curso de adaptaciones. No es específico de arreglos, pero sí algo que ya me han solicitado mucho, que es un curso para poder hacer adaptaciones de otros arreglos. Eso es lo primero que va a salir. Lo que sí subo esta semana, este viernes, es el segundo curso de técnica de dirección coral, como les conté al principio. En el primer curso, el curso que subimos el año pasado, teníamos 5 clases dedicadas a la postura inicial, los diseños básicos, una introducción a la independencia de brazos, ataques y cortes, y entradas dirigiendo en paralelo, o sea, damos las entradas moviendo los dos brazos mientras marcamos el compás. Y si bien este curso, todos los cursos de gusespada.com son exclusivos para los suscriptores, de cada uno de esos temas
La postura inicial, los diseños básicos, la independencia de brazos, ataques y cortes, y entradas dirigiendo en paralelo, de cada uno de esos temas, digo, tengo videos en YouTube. Les voy a ir dejando los links por si les interesa verlos. Y en este segundo curso que comienza este viernes, tenemos también 5 clases. En la primera clase vamos a trabajar el concepto de suspensión. En la segunda retomamos y avanzamos sobre la independencia de brazos, o algo con ejercicios ya más complejos, ejercicios de independencia más avanzados. En la clase 3 vemos entradas con brazos independientes. Esto es, mientras con el brazo dominante marcamos el compás, por ejemplo, con el brazo no dominante damos las entradas. En la clase 4 vemos todo lo relacionado con los gestos y la dinámica, cómo marcar indicaciones de dinámica mientras dirigimos, conservando siempre la suspensión y la independencia de brazos. Y en la clase 5, la última clase, trabajamos la articulación, es decir, cómo marcar las indicaciones de articulación que están en la partitura. En todas las clases trabajamos con ejemplos concretos dirigiendo partituras que van como material complementario para descargar en cada curso. Y ahora los dejo con un video muy cortito con los principales conceptos sobre la suspensión. Entonces, para comenzar, vamos a repasar algunos conceptos, gestos previos y que es fundamental que los tengamos incorporados para poder trabajar la suspensión. El primer tema que vamos a repasar es el concepto de los planos, el tema de los planos. Y como recordarán, nosotros nos manejamos en el plano dirigiendo, moviendo nuestros brazos en el plano vertical y en el plano horizontal, pero no usamos este plano, el plano de la profundidad, porque como pueden ver, es muy poco preciso para la persona que está al frente. Las personas que están al frente nuestro, al coro, se les hace difícil distinguir nuestros movimientos con precisión en este plano. Sí se ve perfectamente este plano, el horizontal y el vertical. Entonces, en el plano horizontal, nuestros gestos van desde el centro del pecho, pasan por el punto de inflexión que debería ser acá a la altura del hombro, a la distancia del hombro, pero a una altura que quede cómoda para que los brazos puedan descansar, y una distancia similar hacia afuera, de manera tal de que tengamos este espacio. Y en el plano vertical nos movemos no más abajo de la cintura y no mucho más arriba de la altura de los hombros. Entonces, este es nuestro espacio de 2 dimensiones en el cual nosotros nos podemos mover con comodidad y con tranquilidad. Ya si dirigimos mucho más arriba de los hombros y de nuestra cabeza, es como que les estamos pidiendo a los cantantes que se manejen con esta musculatura y con esta respiración y no nos conviene. Y ya más abajo de la cintura no nos dan los brazos y no nos verían, es realmente incómodo. Si abrimos los brazos demasiado, de una manera demasiado amplia, no podríamos contener el sonido del coro y si trabajamos, si cruzamos los brazos del centro del pecho, tampoco podríamos controlar el sonido. Entonces, este ámbito, el que estoy dibujando con mis manos, con mis brazos, es el más indicado para movernos, para dirigir. El otro concepto que tenemos que tener dominado, entre comillas, es el de despojar nuestro gesto de los movimientos superfluos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con movimientos superfluos? Son todos movimientos derivados de tensiones, gestos que no expresan ningún gesto musical, valga la redundancia. Quiero decir, si nosotros no tenemos como ahora ningún coro, no estamos dirigiendo a nadie, nuestro gesto debería ser completamente neutro. Nada más marcar cada pulso de cada compás. Ahora, si yo no estoy dirigiendo y sin embargo hago este tipo de gestos, muevo los codos, muevo los hombros, muevo las muñecas. Estos son gestos superfluos porque no los estoy usando para hacer ningún tipo de expresión musical. Simplemente los estoy moviendo sin sentido. Es muy común también dirigir subdividiendo. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3. Eso tampoco lo tenemos que hacer.
para poder trabajar la suspensión dentro, como vamos a ver dentro de un rato. Y lo otro que es muy común, además de subdividir, es dirigir acentuando. Si yo, cuando no tengo nada de música, dirijo con esta, entre comillas, violencia, ¿qué pasa cuando tenga un pasaje con acentos y quiere dirigir haciendo acentos? No tengo gesto. Entonces, ¿no tenemos música? Nuestro gesto es absolutamente neutro. El siguiente concepto que vamos a repasar es el de los gestos pasivos y activos, el de los impulsos pasivos y activos. Los impulsos activos son impulsos como el que necesitamos para dar un levare, gestos con energía, y los gestos pasivos son los gestos a los cuales no cargamos con absolutamente nada de energía. El último concepto, en realidad no es un concepto, es un tipo de gesto, consiste en tener la mano relajada como si nosotros fuéramos una marioneta, nuestro brazo como que no tiene vida. Imaginar que en la punta de los dedos tenemos unos hilos y un titiritero nos levanta, tira de los hilos y nos levanta el brazo. Entonces, si tiran del hilo, lo primero que se levanta son los dedos, lo segundo que se levanta es la mano, y lo último que se levanta es el brazo. Si el titiritero suelta el hilo, el brazo cae. Finalmente, recuerden que nuestra posición inicial incluye, además, tener como la sensación de un colchón de aire, tipo como un salvavidas que rodea nuestro cuerpo y en el cual se apoyan nuestros brazos. Esa sensación como de flotar gracias a ese colchón de aire es la que nos va a ayudar a trabajar la suspensión, que es lo que vamos a ver a continuación. La suspensión varía de acuerdo a la subdivisión del compás que estemos dirigiendo. El compás puede tener subdivisión binaria o puede tener una subdivisión ternaria. Y de acuerdo a esa subdivisión, la suspensión varía, ya sea que el pulso sea de subdivisión binaria o de subdivisión ternaria. Por ejemplo, vamos a poner un pulso, vamos a trabajar un compás de cuatro tiempos. Vamos a suponer que es un compás de subdivisión binaria. Vamos a ponerle la subdivisión. La suspensión cambia si yo pienso, supongamos en este caso serían corcheas, pero si yo pienso en semicorcheas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3. El tipo de movimiento interno de mi brazo cambia, ya sea que sean corcheas o semis. Esa es la suspensión en compases con subdivisión binaria. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos compases con subdivisión ternaria. Empecemos con un compás de 2, por ejemplo un 6x8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voy a dejar el pulso de negra con punto y yo voy a ir contando las corcheas y después voy a contar 6 semicorcheas para que vean cómo cambia la subdivisión, cómo cambia la suspensión, perdón. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tira, tita, tita, tira, tita, tita. Tira tita tita tira tita 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 ta tita ta tira ta tira tira tita tita tira tita tita tira tita tita tira tita tita.
Lo siguiente que podemos hacer es cambiar de subdivisión binaria a ternaria y ver qué pasa con la suspensión, ¿sí? Vamos a seguir con compases de dos tiempos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Se dan cuenta cómo cambia el movimiento del brazo entre un tiempo y otro, ya sea que el compás se subdivida en dos o en tres, y que haya además semicorcheas? Está bueno poder practicar esto. Una de las aplicaciones más útiles que tiene la suspensión en el gesto es utilizarla para dar algunas entradas, sobre todo las entradas anacrúsicas y las entradas atéticas. Hasta aquí entonces un resumen de lo que va a ser la primera clase del segundo curso de técnica de dirección coral que comienza este viernes. Dejo para los suscriptores el link a la página del curso. Y bueno, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, presentes del otro lado, y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, porque de esa manera todos ustedes hacen posible que esto pueda funcionar como funciona. Por dudas y consultas podés comunicarte directamente conmigo en gusespada.com/contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.